¿Qué le está ofreciendo la UNAUR a las escuelas técnicas del distrito? En un marco de trabajo conjunto con la Municipalidad de Burlingame, le está ofreciendo, en este caso, una primera etapa a las escuelas secundarias públicas del distrito, todo lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología de primera línea, del primer mundo, que es la robótica. Digo, hoy aquí lo van a tomar, lo van a enfocar, digo, que nuestros chicos puedan comenzar a trabajar en el diseño de robots, digo, a contramano de lo que tiene que ver con, por ejemplo, el acceso a la computadora, ¿no? Digo, uno accede a una computadora y la computadora, bueno, dice qué es lo que hay que hacer en su forma. Nosotros ahora, digo, a partir de que los chicos puedan capacitarse y estudiar, digo, van a decirle a la tecnología, a partir de su propia capacidad, qué es lo que tiene que hacer un robot. Y nos parece que es lo que se merecen. Esto tiene que ver con tratar de todos los días generar un sistema educativo de primer nivel en este distrito, que Burlingame sea el puntapié inicial de esto que tiene que ver con un curso de robótica para las escuelas secundarias en primera etapa, las primarias, en una segunda etapa, y después los jardines. Digo, porque la verdad que en todo lo que tiene que ver con el tema de robótica hay acceso para todos y para todas las edades. Y bueno, y pensar también, lo hemos hablado con el rector de la Universidad Pública, en solicitarle al Ministerio de Educación de la Nación que el año que viene se incorpore la Tecnicatura en Robótica. Lo que viene en el mundo tiene que ver con esto, no tiene que ver con suplantar, ni es nuestro pensamiento, ¿no? Por nuestra formación, suplantar a nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Digo, que en este caso, digo, los chicos y los hombres puedan comenzar a desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? Para poner al servicio de la comunidad. Y en este caso, el municipio le ofrecería desde el ciclo inicial del estudio hasta el nivel final, hasta el terciario, la posibilidad de desarrollar el tema robótica. Correcto, en un convenio que hemos hecho con una ONG vinculada a la robótica, digo, estamos hoy, nos vemos beneficiados con distintos tipos de materiales para poder arrancar en esto que tiene que ver con esta especialidad importante. Así que bueno, estamos muy contentos, dimos el puntapié inicial en este distrito, esto que es una medida más que importante, ¿no? Nosotros queremos todos los días consolidar el sistema educativo en general y también seguir generando políticas de inclusión y de derechos para los vecinos de Burlingame y en este caso para todos los pibes y las pibas del distrito. Bueno, y aquí en el distrito una cuestión que no está muy difundida, ¿verdad? Sí, hoy comienza, me parece que no, todavía en ningún lado. Es la decisión que hemos tomado, es la primera, al menos en la provincia de Buenos Aires. Y esperemos que sea el puntapié inicial para que poder compartirla, ¿no? Así lo vamos a hacer con nuestra provincia y con nuestros distritos hermanos. Así que bueno, estamos absolutamente felices de compartir hoy este inicio de capacitación con las profesoras y con los profesores, en este caso de las escuelas secundarias, de las escuelas técnicas, ¿no? Y bueno, ir avanzando todos los días en el mejoramiento del sistema educativo. Nosotros estamos trabajando mucho, ¿no? En la situación de infraestructura de los colegios, en el mejoramiento, en este caso del sistema del SAD, del sistema alimentario escolar. Yo estoy todos los jueves comiendo un mediodía con los chicos de las escuelas públicas a ver cómo comen. Se ha mejorado todo lo que es el sistema alimentario escolar a partir también de un trabajo conjunto con la provincia de Buenos Aires. No hemos puesto el fondo educativo, que este año son de 36 millones de pesos, a disposición de los colegios. Así que no tiene que haber un solo colegio que se llueva, no tiene que haber un solo colegio donde falte la estufa para que este invierno puedan estudiar, digo, como corresponde. No tiene que faltar el ventilador, digo, cuando venga la primavera y el verano. Digo, tenemos, no puede faltar el vidrio, no puede faltar la puerta, no puede faltar el banco y todo lo que necesiten cada uno de nuestros directores y nuestros profesores para poder llevar adelante, digo, la educación de nuestros chicos, ¿no? Yo digo, creo que el debate en el mundo, hay que tenerlo en claro, tiene que ver con la educación. Digo, en el mundo de hace muchos años el debate era, a partir de una guerra, cómo ocupar territorios. Yo creo que hoy lo que se viene en el mundo es, digo, la educación como pilar fundamental del crecimiento y del desarrollo de una sociedad, y nosotros no vamos a escatimar un solo esfuerzo desde el punto de vista humano y económico para que esto en el distrito sea así.